Acomodamos las manos, ¿sí? Y lo hago. Le pedimos al paciente que tome aire afuera por la boca. Y ahí manipulo. ¿Sí? Esa es una corrección quiropráctica. Ahí estamos sacando algunas vértebras que están rotadas. Y ¿sí? con esto ya se puede, digamos, no con esto ya queda bien, tiene que venir no, constantemente. Más sesiones. Antes, pero con esto ya es una ayudadita. Sí, es una ayuda. ¿Sí? Perfecto. Y ahora pasamos a los tips. Así es. Bueno, y yo sé ustedes, como yo, en casita, tienen curiosidad por ahora saber cómo está, quedó la paciente. Y pues estamos aquí con Mayra, vamos a entrevistarla, cómo se siente ya. Mayra, ¿cómo te sientes? Bien, sí, estoy bien. Oye, ¿te dolió lo que te hicieron? ¿Fue molesto para ti? No me dolió. ¿Y te sientes como más relajada? Sí, así como que más tranquila. Más tranquila. ¿Y recomiendas, diles que recomienden que se chequen y chequen su cuerpo y que al final de cuentas es algo reconfortable? Sí, la verdad sí, o sea, yo no sabía que tenía eso, así como que, ay, y pues ya así como es una ayudadita, ¿no? Claro, como bien dijo nuestro quiropráctico, la salud no tiene precio, así es que, pues una checadita, ¿no? Sí, la verdad sí, vale la pena. ¿Ya escucharon en casita? Véanse una checada, no duele, no es molesto y van a andar derechos por la vida, ¿qué más quieren? Así es que, vamos a los tips. Bueno, y ahora vamos a pasar con los tips para saber cómo descansar a gusto y amanecer, creo que más descansados, incluso nos va a ayudar con el quiropráctico Apolinar y pasamos para poder dormir. Claro que sí. Por lo regular la gente siempre se pregunta, ¿cómo usar una almohada? ¿Cómo descansar? ¿Cuál es la postura correcta al dormir o al tomar una siesta, verdad? Tengo muy mala idea, por eso yo con mi almohada duermo así de, ¿ya saben? No, pues muchos con almohada o sin almohada, muchos se calzan. Muchos se calzan con dos almohadas, el cuello todo tensan, todos los músculos, y es donde empiezan a provocar todo este tipo de tensiones. Recordemos que no nada más es por accidentes, ni golpes, ni cargas. Okay. Se podría decir que el 50% es postural o más. ¿Sí? Entonces vamos a ver, aquí ya con nuestra modelo, Mayra, después de que ya la ajustamos, vamos a enseñarle cómo va a descansar. Aplícalos para que no te los vas a enchocar, Mayra. Bien. Por acá tenemos una almohada más o menos de un tamaño normal. Hay algunas más altas, otras más bajas. Por lo regular, las personas se ponen la almohada acá. Si tú te das cuenta, ahí cómo se encuentra su cuello. Sí, chaco. ¿Sí? Lo encuentra en tensión, está haciendo una flexión excesiva. De hecho, con una almohada así no se debe descansar, de tamaño normal. Entonces le vamos a pedir a Mayra que se levante tantito. A ver, la tomamos tantito del cuello. Y vamos a calzar a la altura de los omóplatos de esto, para que descanse y su cuello caiga así. Esa es la postura correcta para dormir y usar una almohada de ese tamaño aproximadamente. Bien atentos, o sea, entendemos la idea que realmente tiene que ser aquí para dormir así. Y qué dolor de cuello al otro día. Recordemos que la curvatura cervical es una de las curvas más importantes de lo que es columna vertebral. Claro. Entonces, si está en tensión, llega a haber una rectificación, o sea, se invierte, proporciona mucho dolor de cuello, hombros y espalda, bueno. Y sobre todo cabeza también. Bueno, pero ahora esto, ¿estás cómoda así, Mayra? Sí. Sí, me digo, o sea, sí, ¿qué tal que estoy más incómoda? Quiero, y déjame decirte que quiero que lo intentes llegando a tu casa, ¿eh? De veras, al rato que vayas a descansar. Promesa. Inténtalo, cálzate de los omóplatos hacia arriba y el filo de la almohada debe de caer así. Ok, en entonces medimos, ¿el debe estar a la altura de dónde? ¿Lo puedes indicar en mi espalda? Sí, claro, de acá de los omóplatos, de acá hacia arriba, que aquí tu mi base del cráneo quede calzada, quede descansada así, okay. ¿Sí? Para que tú estés como si estuvieras de pie, derecho. Ok, checaron sí. De dónde tienen que poner la almohada y es cómodo. Okay. Y vamos a voltearla a ella, vamos a pedirle que se voltee de lado, hacia allá. Para esto, ahí ya tendríamos que hacerla un poco más, a ver. Tendríamos que calzar su altura. Algunas personas, sobre todo los hombres, tienen la espalda más ancha. Entonces es importante calzar la altura de hombro con lo que es cuello, ¿sí? Porque si tu almohada está más chiquita, tu cuello va a estar así. Si tu almohada está muy grande, tu cuello va a estar así. Entonces siempre es importante calzar la altura.
me van a preguntar, entonces necesito una almohada especial para cada postura. No, según tú ya sabes cómo duermes. Claro, entonces, por lo tanto, vas a tener tu almohada especial para ti mismo. Imagínense, esta es para dormir boca arriba, esta es para dormir de lado, imagínate, esta es para el lado derecho. Y eres inquieta al dormir y duermes de todas las posiciones. Alguien toda la noche que te esté pasando almohadas. Sí, así es. Entonces, de lado siempre esto. Cuando se descansa de lado es importante, aquí vamos a solicitar una toalla para poner acá. Voy por la toalla. Una calza. Para descansar, si tú quieres estar descansando, nada más, es importante calzar esta zona de rodillas, aproximadamente así. ¿Por qué? Porque si no, cuando tus rodillas pegan, la cadera, si tú te das cuenta, está en tensión los músculos de cadera, ¿sí? Entonces es muy importante calzar, pero eso solamente es para una siesta, porque para dormir no vas a estar ahí con tu almohada, ¿verdad? Con tu calza. La toalla medianoche creo que se pierde. Exacto. Eso es para quien quiera descansar. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Algunas personas me dicen, yo duermo en posición de feto, pero esa no es muy adecuada. Te voy a explicar por qué. Como un fetito. Pero más. Sí, como angelito. Así no es adecuada. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, tú que estás aquí en la parte posterior de su columna junto conmigo, te das cuenta que aquí se rectifica su columna. Sí. Y estamos hablando que debemos de mantener las curvas, ni tan exageradas, ni tan disminuidas, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es así, del lado, mejor así, como estaba, así aproximadamente, si no quiere con su calcita de una manera normal y calzando la altura del hombro, ¿de acuerdo? Perfecto. Ok, vamos a pasar a cómo deben de sentarse. Que bien, sí. Importante, esto es para dormir y al otro día, desde que nos sentamos a desayunar, hay que checar cómo tenemos que sentarnos y vamos a aprender a sentarnos. Vamos. Bueno, ya ahora llegó la hora de corregir nuestra manera de sentarnos, porque es lo que comentábamos, que normalmente llegamos a algún restaurante, incluso en casita para desayunar y nos desparramamos, ¿no? Entonces, cierto. Hay que aprender a sentarnos en casita y explícanos un poco. Claro que sí, mira, es uno de los hábitos que no tiene la persona. Más bien agarran costumbres. Esto pasa, suele pasar mucho en jóvenes. ¿Qué te parece entre 14 y 17, 18 años de edad? Que es cuando agarran malas posturas, caminan mal, a veces son altos, pero aún así andan todos doblados. No ocupan bien el respaldo del asiento o de la silla. En el sillón, en el sofá también, pues todos se acuestan mal. Entonces, esto es la importancia. Siempre el respaldo es el que tenemos que buscar para estar así. Vamos a ver acá a Mayra. Ella está así, es una postura de las que está correcta, sentada. Si te das cuenta, ahí mismo se mantiene bien su cuello, su abdomen se mantiene firme, ¿sí? Ella puede estar así. Hay muchos que agarran y se sientan así. A ver, están ahí tus piernas. Así. Entonces, ahí cuando se sientan así, están sacando acá una sifosis, mira. ¿Sí? Ahí se ve marcado. Claro. ¿Sí? Para que veas. Ahí se ve. Claro, ya checamos aquí, se ve. Otra de las malas posturas, esas son malas, no son buenas. A ver, te corres hacia adelante un poquito, de la silla, de la espalda, tu cuerpo, más. Que se agarran y hacen esto. Entonces ahí están formando un hueco en la región lumbar. Por lo tanto, eso le va a proporcionar una tensión, ¿sí? Y como dijimos un rato, las curvas son importantes que estén bien. No exagerar nada. Ni exagerarlas, ni tampoco disminuirlas. Entonces la acomodamos nuevamente para que allá en casita vean cómo es. A ver, recargamos lo más pegado al respaldo y de esa manera. Así la manera es. Correcta de sentarse. La manera correcta de sentarse. Esa es una manera correcta de sentarse, ¿sí? Ahora vamos a dar otro tip. ¿Cómo levantar un objeto, ya sea ligero o peso? Bueno, ya ahora ya sabemos dormir, ya sabemos sentarnos y vamos a aprender a levantar objetos. Desde luego. Para esto vamos a pedirle a Mayra que pase. Y vamos a hacer un ejercicio para que lo vean ahí en casita. Vamos a ver primero de la manera que ella lo levanta comúnmente. A ver, vamos a tirar este lápiz. Y voy a pedirle que lo levante. ¿Sí? Ahí ustedes vieron cómo lo levantó. Esa es una postura incorrecta. Sí traccionó columna. ¿Se ¿Tronó? Se vio y se oyó. Mi cara, si vieron, fue porque tronó. Se vio y se oyó, ok. Entonces es una manera inadecuada
porque por eso surgen las lesiones. Ahí es cuando por lo regular vienen los esguinces de región lumbar o alguna lumbalgia, es el inicio de estos malos hábitos. Ok, entonces vamos a hacerlo. Ahora le voy a indicar, yo lo voy a hacer, ¿sí? Perfecto. Entonces quiero que tires el lápiz para que... La manera correcta de levantar un lápiz. La manera correcta es flexionar rodillas. De esta manera, levantarlo. Ya sea que una adelante y otra atrás, o las dos rodillas juntas, no importa. ¿Sí? Para que esto trabaje en las piernas y no de la manera inadecuada que trabaja columna, ahí llevamos los músculos lumbares en tensión. Esa es la manera correcta. Entonces ahora que ya vio ella, vamos a pedirle nuevamente que lo levante para confirmar nuevamente al público que nos ve cómo debe de ser. ¿Sí? Más o menos, ya mejoró. ¿Sí? Ya mejoró. Ahorita vamos a pasar todos a levantar el lápiz para que aprendamos. Todos vamos a hacer. Sí, todos los del staff y todo, ¿verdad? Los técnicos. Ok, vamos a hacerlo ahora con un objeto un poquito más pesado. Yo le voy a pedir también de la misma manera, a ver cómo lo levanta y después vemos cómo tiene que levantar. Somos como es una caja, digo, como lo que más utilizamos en casita, que uh-huh. es pues una caja, que de repente si estamos con los niños, realmente no es de mucho peso, no. O sea, sí lo aguantamos, pero pues el problema es cómo levantarlo. Uh-huh. Así es, para eso vamos a ponerla acá y ella lo va a levantar. A ver, lo levantas. Nuevamente nos damos cuenta, y si se dan cuenta hace un rato, retrocedo un poco, en el examen postural salió mal, ¿te diste cuenta que volvió a crepitar sus vértebras lumbares? Yo digo tronar, para que bueno, entiendan, tronar. Porque crepitarles me quedo así, bueno, otra vez tronó entonces la espalda. Ahí levantó la caja, voy a enseñar de la manera correcta, sería así. A ver, ahí está la caja, siempre cuando sea peso, por mínimo que sea el peso debe de pegarse, rodillas en flexión. Y debe de levantarse lo más pegado hacia el cuerpo. Porque si también está así, yo llevo en una máxima extensión. Debe ser acá y acá levantamos, por muy ligero que sea. ¿Sí? De la misma manera, las piernas pueden ser también acá. En medio incluso de las piernas. Y ahí estamos levantando el objeto. Las piernas son músculos de carga. Los músculos de las piernas son de mucha carga. Por lo tanto, es importante que los utilicemos, si no estamos utilizando columna. Entonces, ya saben, hay que cargar bien. Por muy pesado que sea, siempre hay que utilizar piernas y no columna vertebral. Así es, ya aprendieron hasta levantar cositas en casa, señoras. Hay que aplicarlos para tener una buena postura. Así es. Y, pues, ¿esto? Pues, yo quisiera yo dejar un recuerdo aquí en el programa. Por lo tanto, ¿qué les parece que a partir de este momento quien llegue al acá en Tehuacán, los teléfonos van a pasar en pantalla en este momento, y la dirección. Vamos a dar el examen postural gratis a todas aquellas personas que nos visiten. Sí, vamos a empezar con los técnicos de acá del programa. O sea, vamos a pasar todos nosotros. Vamos a empezar a darles su examen postural gratis. A todas las personas que lleguen a partir de hoy, no pongo límite, que siga corriendo, diagnóstico gratis para todos, sin compromiso, después del diagnóstico, ya quien quiera tratarse ya veremos cuántas sesiones, cómo van a ser y cuándo van a ser, ¿de acuerdo? Ya vieron, señoras, o sea, qué gran promoción, nada más por estarlo viendo en Buenos Días, nada les cuesta, vengas a checar, no les va a costar nada y ya posteriormente aquí el quiropráctico nos va a informar cuántas sesiones, qué es lo que tenemos y verdad que se van a convencer, todo por la salud. Así es. Y véanlo, todos los días, buenos días. Ya escucharon, así es que ustedes no se muevan. Muchísimas gracias por la entrevista. Mayra, muchas gracias. Nos sirvió de mucho, de verdad, qué importante cosas que no sabemos, ¿verdad? Pero nosotros seguimos aquí en Buenos Días y ustedes no se muevan.